María Sabina dominaba el arte de la curación a través del bálsamo, del canto y del lenguaje, además de la medicina tradicional y botánica. La chamana, durante sus veladas nocturnas, tomaba infusiones de hongos y setas que le permitían conectarse con los espíritus afines y pedía, con sus cantos, a los espíritus el poder de enfrentarse al mal. Era así que entre rezos y visiones era capaz de averiguar y sanar a sus pacientes. ¿Qué es un chamán? Una persona que en algunas culturas se considera que tiene el poder de comunicarse con los dioses o espíritus o curar enfermedades usando sus poderes mágicos, hierbas y productos naturales. Aunque también la palabra dice que proviene del vocablo siberiano chamán, que reúne en la identidad de hombre, dios y medicina. Chamán, con su raíz cha, procede de saber. Alguien que sabe, sabedor, persona sabia. El chamán, para curar, necesita de mucha fe, ungüentos, aceites, ventosas, cremas, compuestos, pomadas, hierbas y ese conocimiento, llamémoslo intuitivo, que se precisa para saber lo que se receta y lo que se hace con el paciente, aunque en muchas ocasiones sean barbaridades. Pero cuentan los más viejos y sabios que nadie es chamán porque quiera serlo, sino que esa autoridad debe ser otorgada por el pueblo desde tiempos ancestrales o por la divinidad o a través de la naturaleza. Bienvenidos al videoprograma de hoy. Dicen quienes los conocen y los que los han estudiado que todos los chamanes tienen algo en común, y es que los ritos que sostienen son capaces de unir dos realidades, la nuestra y la inmaterial. Y es que para aquellos que los creen, los chamanes saben y los chamanes ven donde tú no puedes. Se desplazan de noche, como si del día se tratara. Tienen los ojos abiertos para percibir lo ausente, para encontrar lo que falta, lo que no se dice. Sus diagnósticos enfatizan lo imperceptible y vencen con sus pequeñas ceremonias y enunciaciones toda clase de afecciones, envidias, carencias, conflictos, dolencias, malos aires. Y es entonces que entonan, rezan y ofrendan para de esa forma restaurar el equilibrio entre los humanos, el paisaje y los espíritus. Se dice de los graniceros de Morelos, como el famoso Don Lucio, que son iniciados en el arte de controlar las condiciones atmosféricas, cuando les cae un rayo, y que después de eso son capaces de adquirir la facultad de comunicarse con las nubes, sosegando tormentas y provocando que llueva. Se dice de los mayas que son capaces de leer el viento y con ello se ayudan de la dirección en que sopla para valorar padecimientos. Y se dice de Doña Pachita que era capaz de llevar a cabo operaciones invisibles a través de su mente y un cuchillo y salvar a quienes nadie más podía salvar, incluso a los desahuciados. ¿Pero qué hay de la famosa María Sabina? Pues de ella se sabe que dominaba el arte de la curación a través del bálsamo, del canto y del lenguaje, además de la medicina tradicional y de la botánica. De hecho, un día preguntaba acerca de sus viajes en una entrevista y contestó: "Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, pero a la vez cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos. Un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla. Tiene un idioma propio. Yo informo lo que dicen. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están los hongos sagrados que me hablan en un modo que puedo entender e interpretar. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que he hecho con ellos, cuento lo que me han dicho y me han mostrado". María Sabina fue una gran curandera que aprendió a usar hongos alucinógenos para sanar. Vivía en México, no sabía leer ni escribir, no hablaba español, era indígena mazateca y esa era su lengua. Se sabe que en el linaje de su familia habían dos ancestros chamanes.
Quizás, por ello, se dice que antes de los 10 años descubrió de manera intuitiva el uso de los hongos y las hierbas. Cuentan de ella que el primer ritual con hongos al que asistió fue cuando un curandero trató a su tío. Allí fue donde conoció las setas. Gracias a esa experiencia, un día, mientras caminaba por un cerro con su hermana pequeña, Mariana, reconocieron los hongos junto al camino. Las dos, instintivamente, las probaron, rieron y lloraron. Y así fue como empezó a experimentar con los hongos visionarios, o los niños santos, como llamó desde entonces a los hongos psilocibe. Pero, ¿cómo se convirtió en chamana? Según la costumbre de su cultura, María Sabina fue entregada a los 14 años, sin boda ni noviazgo, a Serapio Martínez. Con él tuvo sus primeros 3 hijos, quedó viuda a los 20 años y comenzó a practicar su oficio de chamana. Cuenta que durante las veladas nocturnas ingería los hongos que le permitían conectarse con sus dioses y explica que le ayudaban a averiguar, entre rezos y visiones, cuál era la dolencia de su paciente. Mi destino era curar con el lenguaje de los niños santos. Soy la que lee, la intérprete, decía la sabia. Tras volverse a casar a los 30 años y tener 6 hijos, María Sabina vuelve a quedarse viuda y decide retomar su práctica nuevamente como sanadora. Fue entonces cuando comenzó a volverse conocida. Su conocimiento y poder se extiende por el mundo. El viaje del prestigioso banquero norteamericano Robert Gordon Wasson, vicepresidente de JP Morgan, y su esposa Valentina Pavlovna viajan a México para conocer a María. Les cambió su vida. Tras llegarles relatos del gran poder de curación y conocimiento de los hongos, la pareja se decidió a tener una quedada con ella. En un escrito publicado posteriormente en la revista Life en el año 1957, Wasson describió la velada nocturna como una experiencia tan trascendental e increíble que incluso cambió sus vidas para siempre. Wasson relata cómo María fue capaz de llevar al grupo que integraba a un extremo estado de bienestar, cruzando con visiones extraordinarias, mientras la chamana entraba en trance a través de cantos, danzas e invocaciones recitadas en lenguaje mazteca, iba recetando remedios y dando respuestas a todas las consultas. Así fue como María Sabina se dio a conocer al mundo. Wasson quedó sumamente impresionado con los hongos y con la curandera María Sabina, y recomendaría la experiencia a intelectuales y celebridades de la época. Su impresión lo llevaría más tarde incluso a afirmar que los hongos mágicos eran la mítica bebida de los dioses que aparecen en los himnos védicos. A partir de ese momento, María Sabina se convierte en un icono para muchas celebridades que deciden visitarla y experimentar el viaje. Entre ellos, Walt Disney, el escritor Aldous Huxley o incluso músicos como John Lennon, Bob Dylan y Jim Morrison llegaron hasta la Sierra Mazateca buscando la sabiduría de los hongos sagrados y el poder y conocimiento de María Sabina. Finalmente, la chamana falleció a los 91 años.